noticias falsas afectan a la población en estos días a raíz de un error cometido por la Secretaría de Salud del Departamento de Cundinamarca. Los noticieros salieron con el cuento de que un virus que contagió a las aves en Cundinamarca era capaz de contagiar también a la población. Y esto no es cierto. Este virus que llegó a Cundinamarca, el NuCaso, NeWCastle, no es peligroso para los seres humanos, aunque sí es muy peligroso para estas aves, en particular para las gallinas. Se puede contagiar muy rápido entre las aves de corral, pero no a los humanos. Así que la carne de estas aves y los huevos de estas aves, si las consumen los seres humanos, esto no es peligroso. Y obviamente los competidores de los avicultores de Cundinamarca se han aprovechado de esta falsa noticia para que se incrementen las ventas en sus diferentes empresas. Y esto tampoco es justo con el departamento de Cundinamarca. Porque el ICA ya sabía desde diciembre que había este virus. Y había detectado 8 focos en particular. Lo que pasa es que la noticia le llegó tarde a la Secretaría de Salud. Y el funcionario de turno salió con el cuento este de que este virus en estas aves podría ser transmitido a los seres humanos. Estén tranquilos, señores y señoras, en Cundinamarca y en todo el país, que con este virus de estas aves a ustedes no se les va a retorcer el cuello, ni van a tener problemas neurológicos, ni van a tener problemas respiratorios. Esto le va a ocurrir a esas aves que están contagiadas. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Obviamente por el mal manejo de quienes son los encargados en el departamento de Cundinamarca de manejar estos lugares donde hay gallinas, donde hay aves de corral. No se lavan la ropa ni las gorras, el calzado, los vehículos, las llantas que vienen de un lugar a otro pueden transmitir este virus. Cuando hay, por ejemplo, cuando sacrifican estas aves, no hay formas adecuadas que sigan el código sanitario para evitar este contagio. Las aves que se mueren no son quitadas de estos lugares inmediatamente. Las aves enfermas tampoco. Porque lo que deben saber ustedes en el departamento de Cundinamarca que tiene este problema en este instante, es que toda ave nueva que llegue a estos corrales debe ser vacunada. Y los lugares donde han encontrado este tipo de problema, obviamente, deben ser sometidos a una cuarentena para que no se transfiera este virus tan rápidamente. Ustedes saben que este virus de un lugar a otro puede transmitirse. Obviamente este virus se transmite más que todo por el aire y también por los excrementos de estas aves, pero no se transmite a los humanos. En el peor de los casos lo que ustedes van a sentir es enrojecimiento de los ojos, por ejemplo, sé que alguna secreción en los ojos o que les rasquen, pero de ahí no va a pasar a mayores. Así que estos municipios en Cundinamarca que están sometidos en este momento a estos controles tan severos para el control de esta epidemia, no deben estar alarmados porque esto es algo temporal y la gente no debe dejar de consumir gallinas de Cundinamarca ni sancocho hecho con gallinas de este sector, de este departamento, ni en Bogotá deben abstenerse de comprar gallinas de Cundinamarca, que allá las utilizan bastante para el famoso ajiaco, que no solamente en Bogotá sino en todo el país nos gusta demasiado. Por allá estaré próximamente en estos municipios que en este momento están tan severamente controlados. Estaré en Fomeque, estaré en Fosca, en Gutiérrez, en el municipio de Choachí, en el municipio de Guayabetal, en el de Quétame. En todos estos municipios estaremos disfrutando, degustando de un rico sancocho hecho con gallinas de estos municipios, de este departamento tan querido, y esperamos que esta falsa alarma no llegue a mayores
y que el ICA con prontitud solucione el problema para que nuevamente esta gente de este departamento siga produciendo gallinas para bienestar de los habitantes de su departamento y de todo el país. Si te gusta, donde like, suscríbete. Aquí en Medellín, Colombia, Santiago Gutiérrez Villegas, tengan un feliz día.